Cable a tierra, es lo que hago con tanto gusto. Esa satisfacción, digamos, de ver el cliente feliz con el instrumento. No podemos hacer de un piano antiguo un piano moderno ni nuevo, pero sí le podemos dar el espíritu con el que fue creado cada instrumento. Y esta historia comienza alrededor del año 1940. Cuando mi padre se inicia en el oficio, arranca aprendiendo, trabajando en un taller, trabajaba como ilustrador en un taller de pianos y por no hacerle competencia, digamos, a su patrón, que fue tan noble, se fue y se radicó en Mar del Plata. Y obviamente nací entre los pianos. Empezamos a viajar arreglando pianos como afinadores ambulantes. Y un día llegamos a Tucumán y fue el único lugar que encontramos con una escuela de música muy, muy floreciente, con muchos alumnos. Y dijimos, che, viejo, este lugar es un semillero muy importante. Bueno, ya llevamos 40 años en Tucumán viendo el semillero cómo crece. Una de las primeras instrucciones que él me daba era, vos tenés que amar lo que haces, porque de ese modo el trabajo te va a requerir la mitad del esfuerzo y te va a rendir el doble. Y eso mismo después, con los años, pude transmitírselo a mis hijos. Mi viejo fue el que me trajo acá al taller desde muy chico. Él, por ahí, cuando se me rompía un juguete, me decía, arréglalo vos. Me recomendaba qué hacer, cómo restaurarlo. Y es como que ahí me incentivó de esa manera. Me guió por un juguete. Desde muy chico me amamanté de las herramientas y estaba muy metido acá en el taller. A los 12, 13 años ya afinaba bastante. Después de terminar la secundaria ya, bueno, trabajaba en casa de clientes particulares. Pero siempre con la escuela y enseñanza de mi viejo. Hacemos trabajos, obviamente, de restauración, atendemos en teatros. Junto con mi hermano lo restauramos, lo afina, se le cambian todos los repuestos, los fieltros. Y a veces termina siendo un poco duro, digamos, el trabajo. Pero es muy recompensable escucharlo al instrumento, verlo al cliente o al músico que lo está esperando, digamos, al instrumento. Muchas personas importantes. Estuvimos atendiendo a Nelson Gerner, a Horacio Lavandera, a Les Luthiers, Miguel Ángel Estrella también. Cuando me llaman del Teatro San Martín, bueno, uno tiene una entrevista con el pianista que va a tocar y él te dice, mira, yo el piano lo quiero más brillante, al piano lo quiero más aterciopelado. Entonces el afinador toma esas órdenes y los aplica, digamos, en el piano para que él en su función y en su ejecución esté conforme. No hay aparatos electrónicos que te afinen un piano de principio a fin. De eso depende mucho el oído, el oído armónico, porque el piano se afina más que nada por simpatía. La afinación terminada con el oído es única y cada piano tiene su propia afinación por razones de inarmonicidad, que son pequeños desperfectos que hacen necesaria una afinación diferente en cada instrumento. Este oficio nos ha dado todo lo que tenemos, todo lo que somos es gracias a este oficio. Acá te fijas, re tranquilo y el olor a limón, las plantas. Es alegre generalmente, los chicos se divierten. Si te detenés en cada esquina de Cantafí Viejo vas a encontrar algo realmente hermoso. Bienvenido a Villoleta.
Bienvenido a la Villa Obrera de la ciudad de Tafí Viejo. Bienvenido a Tafí Viejo. Bienvenido a Tafí Viejo. Estamos muy contentos que estén acá. Procedentes de los talleres de Tafí Viejo, Tucumán, llegan a Buenos Aires unidades íntegramente construidas por técnicos y obreros argentinos. Ahora estamos sentados en una máquina de vapor, que es emblemática de acá de Tafí Viejo. Hace mucho que los talleres están, digamos, con una actividad mínima y que otras actividades han tomado el primer lugar acá en Tafí Viejo, como se ve el tema del filtro. Pero el alma de Tafí Viejo sigue siendo ferroviaria. ¡Oye! ¡Hay cacho! ¡Hay boya! Vengan a Tafí Viejo, que está lindo, ¿eh? Está hermoso para trabajar, para todo, ¿eh? Un barrio pequeño, a donde antes vivían toda la gente que trabajaba en los talleres, por eso se llama Villa Obrera, digamos. Villa Obrera es una sola, que corre de 24 de septiembre, Osvaldo Costello, Joaquín del Pino, Robelli y Primero de Mayo. Siempre me acuerdo que era a las 5 de la mañana, tocaba esa sirena muy fuerte que ya era para que el personal, digamos, entre a los talleres. Venían gente de Tucumán, de Villa Muñeca, de todos los lugares de Tucumán para trabajar en los ferrocarriles. Yo los primeros tiempos iba a Tucumán, iba en el tren, el primer tren que salía a las 5, 5 y media, así yo llegaba temprano. Se lo extraña porque era una forma barata de viajar. Y antes funcionaban los talleres, acá quedaba mucho trabajo, pero ahora... Ya no funciona porque ya el ferrocarril se cerró y eran todos ferroviarios. 5.000 eran una época, 2.500 quedaron en el año 90 y después cerraron y quedaron 300 obreros. Y siempre se lo ve a los talleres con la esperanza de que alguna vez reviva, que tenga la importancia que ha tenido en su momento. Mi padre era ferroviario y mi hermano. Ha sido obrero efectivo, que cobraban bien porque esa época era, brillaba los talleres, que era un buen sueldo. Vivía toda la familia, estudiaba y le alcanzaba. No sé quién se lo, pero alta natividad para dar más vida a gente. Daba más aparte alimentaria a la gente. Y uno en cada rincón ve eso, el futuro que podría tener los talleres, de gente trabajando nuevamente acá y que Tafí Viejo recupere el origen. Yo tenía 9 años cuando mis papás me trajeron para acá, para la Villa Obrera. Y bueno, yo sí ofrezco corte, tintura, permanente, todo lo que es peluquería. Antes, digamos, hace 2 años, se trabajaba muchísimo. La gente esperaba afuera, estaba acá adentro. Pero así como está la situación, no viene gente, pero no como antes. Era muy sano acá. Usted estaba afuera con su familia, nunca ha pasado nada. Usted dejaba la silla afuera, no tenía ni verja, nunca le han robado nada. Era otra vida, la Villa Obrera. Venía gente de afuera y otra cosa. Ya los chicos ya se han corrompido, digamos. Ahora empieza a haber mucho robo, mucha inseguridad. No, pues hay mucho sol, digamos, por la calle. Tafí Viejo para mí es todo, digamos. Yo he nacido acá, es una ciudad que amo. ¿Llegó de Salta? Sí, ya hace 7 meses más o menos. ¿Vino por alguna razón especial a Tafí Viejo a vivir? Sí, me he venido porque me gusta Tafí Viejo, lindo, ¿no? Linda ciudad. Aparte tengo a mi novia acá en Tafí. Todavía tengo novia. Venía al museo de aquí de los trenes. Conocí mucho de lo que ha sido antes Tafí, digamos. Era muy lindo, digamos, cuando había trenes, digamos, el trabajo, lo que había antes. Pero tres bueno que vuelva de nuevo a ferroviaria y a contratar gente. Acá Tafí es re tranquilo y el olor a limón, las plantas, es algo lindo Tafí. Tiene cosas hermosas. A veces me muestran una postal y me dicen, mira esto de Europa. Y yo le digo, pero si acá tenemos un paisaje más bonito. Nunca he pensado en encontrar otro lugar mejor para mí. He nacido acá y yo creo que acá me quedo. Uno cuando sabe qué quiere, qué lo apasiona, es raro que se equivoque. Pero a veces
siento muy sola. Ni por la gloria ni por la vanidad, solo por la certeza de la pasión. El nombre del Teatro El Pulmón en realidad sintetiza lo que significó hacerlo y lo que significa mantenerlo, o sea, todo a pulmón. Tiene 60 lugares, 70 lugares, y mi casa, mi propia vivienda. Entonces, bueno, resolví dos problemas. ¿Qué lo parió? Cada día oscurece más temprano, che. Ya, yo creo que el teatro es un gran desnudador de la realidad, es un develador de lo real. La ciencia o el arte miran abajo del agua, develan lo que la realidad cotidiana, la falsa conciencia, no devela. Es más, oculta, vela. Si hay alguien que se opone al sistema, es un artista. Debería serlo. Quiero contarte que yo no soy un empresario de sala. Este es un lugar en donde se construyen obras teatrales. Somos una cooperativa de trabajo en la cual yo no soy ni el empresario. Yo soy el director de una obra de teatro y gano exactamente lo mismo que un compañero o una compañera que comenzó ayer a hacer teatro. Generalmente escribo casi siempre sobre lo que me duele. Mira, yo tengo escritas 56 obras de teatro. La arcilla del poeta es el dolor, decía Borges, con sabiduría. Claro, a veces uno expresa ese dolor en la forma de una farsa o de una sátira. ¡Eh, muchacho! ¡Hemos perdido contra Alemania! ¡Muchacho! ¡Hemos quedado fuera del Mundial! Una obra escrita y dirigida por Carlos Alsina, que está acá presente. Ingresé de gimnasio y ya estaba trabajando en un grupo de teatro independiente. Llegó la dictadura, estudiaba abogacía, pero seguía haciendo teatro en nuestro teatro, que era el grupo de teatro independiente emblemático de la época, de la resistencia a la dictadura. Estalló la hiperinflación del año 89-90, fines de la época de Alfonsín, comienzo de la época de Menem. Y bueno, yo le escribí una carta a Darío Fo, entonces donde le dije, mirá, nos pasa esto, no te pido nada, porque no le pedí nada, lo único que te pido es que para no desvincularme del teatro, me permitas ir a ver los ensayos de tus obras. Y así fue que con Patricia vendimos todo lo que teníamos y nos fuimos a Milán. Si el grado de desesperación de la emigración argentina económica fue enorme. Yo he trabajado bastante en Suiza también. Yo creo que la sociedad más represiva que hay en el mundo es la Suiza. ¿Sabes por qué? Porque está todo tan, entre comillas, resuelto que un suizo no se rebela contra nada porque todo ya está resuelto. Y el represor está dentro de él mismo. Te puedo asegurar que para que vos logres en un ejercicio de teatro que se toquen dos suizos, metes dos semanas por mí. El sistema en países, llamale así, más desarrollados, ha logrado anestesiar mucho. Entran a jugar más las cuestiones, ¿cómo te puedo decir?, estéticas. Tiene que jugar, nosotros tenemos que herirlo al espectador de belleza. Pero te diría que pese a todas las dificultades, la pasión y la energía que tiene una persona que hace teatro en Tucumán, en la Argentina o en América Latina en general, yo creo que el doble que lo que puede tener una persona que hace teatro en estos países, hablo en general y quizás sea una estupidez generalizar, ¿no? Pero observo que nosotros con nada somos capaces de hacer un hecho artístico. Yo hace ya no sé cuánto que me han dejado en este hospicio para viejos. Esto está lleno de viejitos y de mujeres como yo. Algunos me preguntan, pero yo hablo poco. Yo creo que la ley nacional del teatro es un avance. Yo nunca he pedido un subsidio al instituto, pero creo que el Instituto Nacional del Teatro se ha ido burocratizando, es decir, se ha ido abriendo una grieta entre el espíritu de la ley y la aplicación de la ley. Participar de auspicios, patrocinios o subsidios del ente de cultura de la provincia, en tanto y en cuanto sea presidente del mismo, un ex
colaborador político de un genocida, de genocida Bussi, condenado, como es el actual presidente del Ente Cultura, Mauricio Guzmán, nos parecía que es convalidar su gestión. El tiempo ya no late en el alma de los hombres, sangrándoles la vida. Todo está quieto. Solo dos cuerpos danzan en la noche inmóvil, unidos por la muerte. Lo que yo siempre me pregunto es, ¿qué teatro? ¿Es todo igual? ¿Es lo mismo Tinelli, un espectáculo Latinelli, que un espectáculo que de alguna manera... Y no es igual. Uno cuestiona el modelo, el otro no. El teatro, mira, al representar las contradicciones humanas, los conflictos entre los seres humanos, y no solo individuales, sino entre las clases sociales, el teatro representa la lucha entre los seres humanos. Ese es el pan del teatro. Entramos en contradicción con un mundo que no es justo, que es injusto. Estas preguntas que nosotros estamos compartiendo ahora, yo creo que no se las hace un chico de una villa miseria, no porque no tenga hipotéticamente la capacidad, sino porque no tiene la opción de hacerse. Las personas que escriben poesía o pintan cuadros o hacen una actividad artística, las hacen porque hay algo que sienten que no va, que les roza el alma, que les rasguña el alma. Yo compro para adultos o para niños y llevarlo a lugares de acopio de la iglesia. Esa es la idea mía, de andar acá. Acá hay muchas cosas buenas que están en excelentes condiciones. ¿Yo qué hago? Las lavo, las preparo, las plancho y las llevo y las dejo. Y con eso yo siento que algo hice. Y no es que quedo bien con el que menos tiene. Hago lo que hay que hacer. Bolivia y Viamonte. Como todos los viernes, hacemos feria acá. Desde las 7, 6 de la mañana estamos hasta las, diría 8, 8 y media más o menos, más tarde. Debemos ser 400 más o menos. Y esto ya de año, que te diré, va a ser más de 20 años. Y no solo aquí, están en Montero, en Yerba Buena, alrededor de Tucumán. Es una fuente de trabajo muy, muy importante para mucha gente. Por la calidad de lo que es la ropa americana, la gente la elige. Por calidad más que, bueno, el precio, por supuesto, también. La feria es una alternativa a lo que es hoy en día los precios. La familia que tiene 5 o 6 hijos, ¿viste? Es un hijo. La ropa es barata, vos te vas al centro y es una locura el precio. Para ir a comprarte una remera, no sé, o una camisa de 1.500 pesos a la que vendemos nosotros a 200, 150 pesos, es una diferencia abismal. Mira, patitas de niño, 100 pesos. Anda al centro, valen 800. Camisas de hombre, leñadora, ¿ves? Andate al centro, 500, 600 creo que están, si no están más, ¿no? Y estas valen 200, 180. Y ropa linda, ¿no? En buen estado. Buscando telas que sean de mi interés para hacer almohadones. Porque si yo tuviera que ir a comprar, suponte, un pedazo de satén en una tienda, el costo de esa tela para hacerme, ponele vos, 2 almohadones, sería aproximadamente de 250 pesos. Acá lo compro por 50, son vestidos los más amplios, de las personas más gorditas. ¿Qué hago? Lo abro, utilizo el forro y utilizo la parte de arriba y me hago unos retro almohadones. Se vende de todo, lo que busquen. Y barato, económico. Yo lo que más busco son las cosas más raras. Más raro el producto es que más nos interesa. A mí más me llama la atención. Siempre estamos en la búsqueda
de tesoros, reliquias, cosas así que son buenísimas desde el punto de vista de que te traen hermosos recuerdos. Montones de cosas así que no las vas a encontrar en ningún lado y forma parte de acá, de la misma librería, ¿no? Nosotros somos clásicos, ¿entendés? Yo no te voy a llamar a decir, no, viene el otro día cosas viejas, que esto, que viene alguno, porque algunos están en la super onda, creen que eso le digo, mirá, papá, le digo, si vos estás convencido que vas a ser joven toda tu vida, te vas a dar cuenta de que no es así. Ahora te enseñan que todo tiré, que guarda, que te van a tirar vos también, tenés cuidado. Es una librería con valor agregado. Vas a encontrar todo tipo de libros. El libro que yo tengo no es un libro que es un bestseller. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué anda buscando? Bueno, íbamos. Vienen acá y yo, por ejemplo, les digo, mira, acá vine a distenderse. Usted se saca todo el estrés, todas las preocupaciones y las deja afuera. Y quedan sorprendidos, totalmente sorprendidos, porque no imaginaban. Para ellos es un mundo distinto, dicen, mirá esto, yo no me imaginaba que tengas esto, que tengas este otro, que tengas este otro, que tengas... El mejor amigo que yo he tenido en la vida es el libro, porque me sacó de... me ubicó. Cuando voy a empezar a darte cuenta que un libro es el mejor amigo, porque te enseña, te dice, te da, bla, 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 tantas cosas. Entonces voy a decir, este es el mejor amigo que tengo. Yo soy pintor, ¿me entendés? Y todos están filmados y dicen loro viudo, loro viudo, loro viudo, loro viudo. Para mí el arte, yo te pregunté a vos, ¿qué significa el arte? Algo para mí es muy valioso, porque te eleva el ser humano, te lo eleva muy lindo, a un sitial en la cual vos ves el mundo de otra óptica. Muchos changos no saben para dónde van. Vienen de negocio, entonces yo le digo, pintá, sí, ¿has visto la maqueta? ¿Cuál maqueta? Todos esos castillos, le digo, bueno, eso también lo hago yo. ¿Has visto las botellas pintadas? Ah, sí, ¿has visto lo? Ahora estoy haciendo estatuas, ¿no? Y les muestro. No, porque les enseño a que, fíjate acá. Vos no sabés, capaz que lo tenés a Dios adentro, lo estás buscando allá, lo estás buscando acá y lo tenés acá, porque adentro de nosotros mismos hay una creatividad muy grande que la tenés que buscar, 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 buscar hasta que la descubras. Una vez que la descubrí, encaminá. Eso me pasa a mí. Me siento orgulloso, ¿por qué? Porque tengo un negocio distinto. Y seguimos al pie del cañón y capaz que vas a encontrar cosas insólitas, cosas que no tienes, que no la conocés, que nunca la viste, que esto, que el otro. Y nosotros ya nos hemos dado cuenta de que no todo es la computadora, no todo está todo el día, hay gente que está ávida de formar sus cosas o de tener sus cosas. Y yo te voy a decir otro de los secretos que tiene la naturaleza: nada se pierde, todo se transforma. No te olvides de eso.